Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, quien fue enterrado en el mar hace más de 400 años. ¿Estás seguro de que quieres profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene indecoroso. Además, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando y aparentemente Francis Drake no tuvo hijos. Sabes, la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¡Qué demonios! ¡Qué pillo! ¿Qué es? ¡Vamos, muéstralo! No, 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 imposible. El trato era por el ataúd. Es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado la expedición, no habría... Ya tienes tu historia, linda. Mira, Drake, firmaste un contrato. Tengo el derecho de ver hasta el mínimo detalle. ¿Podrías disculparme un segundo? ¿Salí? Tenemos problemas, date prisa. Bien, bien. ¿Qué sucede? Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No toman prisioneros. Al menos no hombres. Oye, ¿de qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades o algo? Ah, es una idea genial, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? A menos que quieras terminar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros. ¿Qué es peor? Obviamente nunca has estado en una cárcel de Panamá. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara, solo se apunta y se dispara, ¿no? Buena chica. Aquí vamos. ¿Cómo demonios nos encontrarán aquí? Ah, estos tipos me vienen siguiendo hace semanas. Pensé que los había perdido. ¿Y qué hiciste para que se enojen? Ah, es una larga historia. No les caes muy bien a estos tipos, ¿sí? Menos charla y más disparos. Apúrate, Sally. Dolido. ¿Dónde estás? Bien. ¡Vamos! Bien.
¡Vamos! ¡Muy bien! No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿verdad? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. Vaya, si es la hermosa y talentosa Elena Fisher. Con los halagos ganarás tiempo en pantalla. Bueno, soy de los que prefieren estar detrás de cámara. Victor Sullivan. ¿Ah? Ay, por amor de Dios. ¿Qué les parece si nos largamos aquí antes de llamar más la atención? ¿Y bien? Un pequeño regalo de Sir Francis. Oh, así que encontraste el ataúd. Espera un minuto, ¿es esto lo que creo que es? El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, tal como yo decía, Sally. Debía estar metido en algo grande. Sí, bien, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, Drake. Creo que me he ganado un vistazo ese diario cuando aterricemos. Mira, cuando Drake navegó por el Pacífico, tomó a la flota española completamente por sorpresa. Capturó sus barcos, se apoderó de sus mapas, sus cartas, sus documentos y lo registró todo en este diario. Ajá, así que... Pero, cuando volvió a Inglaterra, la reina Isabel confiscó todos sus mapas y diarios de a bordo, incluido este, e hizo jurar a la tripulación que guardarían silencio. Sí, pero... ¿qué? ¿Lo ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sally. Algo tan secreto y tan valioso que no podían dejar que se supiera. De acuerdo, Nate. Hagamos de cuenta como si toda esta historia no me interesara y vayamos al grano, ¿quieres? Un hombre solo interesado en el clímax. Debes tener éxito con las mujeres. Nunca he recibido quejas. Entonces, vamos a lo interesante, por ser tú. ¿Ah? El maldito dorado. Él iba tras algo grande, sin duda. ¿Dice algo más? Ahora sí estás interesado. Sí. Bueno, por desgracia, no. La última página fue arrancada. Escucha, Sally. Esto es grande. Definitivamente lo es. Sí. Solo tenemos un problemita. Sí, eso dije. Explotó. Se hundió. No, para eso tenemos seguro, ¿no? Oh, no, la cámara no. La cámara está bien. No te preocupes por la cámara. No, aún está como nueva. Sally, la chica puede cuidarse sola. Deberías haberla visto. Bien. Entonces ve y dile que acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo transmita esta misma noche. ¡Oh, vamos! Nate, ¿confías en mí? Más o menos. Bien, porque tendremos a toda la escoria del mundo compitiendo por este tesoro, a menos que la dejemos fuera de esto ahora. Eres todo un caballero, Sally. Lo sé. Apesta. Lo superará. No, no me... importa si sobrepasamos el presupuesto. Es decir, ¿te das cuenta de que podría ser la historia más grande del año? Hola. No, no confío en ellos, sí. Por eso tenemos que movernos rápido. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Hijo de perra! ¡Hey! Oh, debería haberlo imaginado. Espera. Espera, muchacho. Ya no soy tan joven como antes. No eras demasiado viejo para esa camarera de Lima, ¿no es cierto? Bueno, eso era otra cosa. Aunque debo decir que es igual de agotador. Bueno, aguanta un poco, viejo. Ya casi estamos ahí. Sabes, esto me recuerda... Te conté de cuando le empeñé una estatuilla falsa de un santo del siglo XVI a Pablo Escobar. muy arriesgado, pero... Cuando se dio cuenta, yo ya estaba... Nate, ¿me estás escuchando? Palabra por palabra. Bah, ¿para qué gastar saliva?
¿Realmente crees que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos tremendamente lejos de Inglaterra. Bien. No lo entiendo. Según esto, estamos en el lugar indicado. Quizá no estás leyendo bien esa cosa. Déjame ver. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro maldito callejón sin salida. Tranquilo, Sally. Relájate. Echemos un vistazo. Esto es como buscar una novia en un burdel. Bueno, esto está mejor. ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo. Unos 2000 años más antiguo. ¿Encontraste algo? Todavía nada. Ten cuidado ahí arriba. ¡Ey! Hay algo raro en el terreno de allí abajo. Es hueco. Debemos encontrar la manera de abrirnos paso. Buen trabajo, muchacho.